El equipo, están los directores del equipo, pero también las madres, los familiares de estos pequeños. En esta categoría la familia juega un papel importantísimo. Bueno, voy a empezar hablando con el manager, con Vladimir Vargas. Buenas tardes, bienvenidos todos aquí a la revista Frecuencia 12. Cambien esas caras, ¿eh? Aquí no le vamos a hacer análisis de sangre ni nada de eso. Aquí vamos a hablar de lo que ustedes hicieron, de la hazaña que ustedes hicieron. Profe, felicidades. Gracias. Segundo año que dirige el equipo en las pequeñas ligas y en los 2 años los ha llevado a ganar el campeonato. ¿Dónde está el secreto de esto? El secreto está en el trabajo diario, la sistematicidad del trabajo y los campeonatos que se desarrollan a nivel base. Hay un tal secreto, sacrificio, la ayuda de los padres, la ayuda de un conjunto de personas que ayudan para que esto salga. Este es el equipo de Bayamo. Aquí hay niños de todos los consejos populares de Bayamo. A ver, para esto se ha hecho un campeonato municipal, hay de algunos combinados, no de todos. Participan todos los consejos por sus combinados y se seleccionan algunos niños de algunos consejos populares que se destacan en esta competencia. ¿Cómo un niño de Siboney o de Jabaquito, como el más valioso del torneo, de la Loma de Jabaquito, contigo vamos a hablar ahorita, cómo un niño de cualquier parte de Bayamo o de Barranca como Fabián puede llegar a ser el equipo Bayamo para estar en las pequeñas ligas? Como decimos, el campeonato base, que es el campeonato municipal, ellos participan por su combinado de Barranca, por el combinado de Barranca, Edgar, por el combinado de Ramiro Tamayo, y así sucesivamente en los combinados, y se seleccionan los mejores atletas de cada combinado, se hace una preselección para conformar el equipo. Yo creo que parte de ese secreto del que yo le preguntaba está en el ojo clínico en ese torneo de base. ¿Es así? Bueno, ya eso que lo determina el otro, yo no. Esa combinación es muy seria. No, 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 Es un no. trabajo conjunto de varios profesores Claro. que ahora hacemos un seguimiento al niño y ahí donde ellos vemos la calidad, las condiciones, a veces el talento. Por ejemplo, Fabián vino de una zona rural De Barranca. de Barranca donde tenía el talento, pero le faltaba esa preparación técnica, digamos, esa preparación para que se desarrolle y lo logró en un tiempo determinado que lo tuvimos nosotros allí en él. Claro, yo quiero que me hable ahorita, ahora no, ahorita, de qué va a estar pasando desde ahora hasta Pensilvania. Ayer los vi en los trámites, ayer vi Sí. ya parte de los trámites por allá por justicia, todo esto lleva un Sí. protocolo que hay que ir cumpliendo, pero bueno, desde el punto de vista deportivo, ¿qué va a pasar desde ahora hasta Pensilvania, Estados Unidos? Bueno. Edgar, a ver, tú lo mismo picheas, que defiendes el campo corto, que bateas, metiste tremendo triple en el último juego, que fue clave eso. Fue muy importante tu labor en ese último juego. ¿Qué te gusta hacer más, defender en el campo corto, batear o pichar? Bueno, aparte de todo, me gusta más defender en el cuadro porque así apoyo a nuestro equipo y en todo lo que sucede en el campo. Qué bueno. Fabián. Córrete para adelante, Fabián, porque ahí quizás no te oigan. Acércate aquí ahí, perfecto, ahí. Fabián es un niño que es de Barranca. Ya el profe decía que llegaste con algunas deficiencias técnicas, pero que las has ido limando. Tienes mucha velocidad en el brazo y además un buen somatotipo. ¿Te gusta pichar? A mí sí me gusta pichar y así yo ayudo al equipo. Y siempre, casi siempre cuando he pichado, siempre hemos ganado el juego. Sí, cómo no. Tienes 2 victorias y una derrota en el torneo. Te tocó perder con Santiago. Óyeme, Fabián, ¿y a qué pitcher tú te quieres parecer? ¿Como quién tú quieres ser pichando? Yo como Lázaro Blanco. Como Lázaro Blanco, un pitcher que es una gloria de grama. Qué bueno, gracias, Fabián. Las madres juegan un papel importante. Yo comentaba en la casa, porque además por Radio Bayamo nos tocó transmitir todos los juegos de las pequeñas ligas, y comentaba en mi casa que vi a una madre, que no voy a decir cuál es, cuando su hijo fue a batear. Ella desde el graderío le daba ánimo y voceaba y gritaba. Yo no sé qué decía porque con tanta bulla, no sé, pero la vi muy entusiasmada. Y al niño lo poncharon. Y cuando volví a mirar a la madre, ella le tiraba besos y le decía: "No importa, mi amor, no importa". Esto tiene su peso porque estos niños sabían que estaban por televisión, por radio, el estadio lleno. Y entonces, tomarse un ponche para ellos puede significar mucho desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emotivo. Pero su mamá le decía: "No importa", y le tiraba besos. Eso alivia, anima también. Yalili es la esposa de Alfredo Despain. No es una esposa cualquiera, es la esposa de Alfredo Despain. Es la mamá de Alfredito.
Despaine preparándose para el clásico y el niño discutiendo el título de las pequeñas ligas. ¿Qué pasaba en la familia? ¿Cómo era la comunicación con Despaine? ¿Qué decía? ¿Qué le decía Despaine al niño? A ver. Bien, buenas tardes. Despaine, la comunicación diaria. Despaine siempre lo que le ha transmitido al niño es que como niño al fin salga al terreno a divertirse, que disfrute cada partido y que lo haga lo mejor posible. Y de mi parte es apoyando al niño y claro, apoyándolo a él. Claro. Pero bueno, ese es el mensaje. Que oye, salga Alfredito, le dije a Carlos Benítez con la jugada que hiciste ahí en segunda, que te tiraste, que le dije a Carlos Benítez, ten cuidado porque este muchito te va a sentar en la Serie Nacional. ¿Eh? De que lo sienta, lo sienta. Si te pone para la cosa, tú sienta a Carlos Benítez. ¿Tú no crees? Sí. Óyeme, el catcher que entró de regular en el último juego, en los dos últimos juegos. Liuban. Liuban batió de 6-6 en las 6 últimas veces al bat. Pero lo vi bien en la receptoría, Vladimir. ¿Eh? Sí. O sea que fue una importante sustitución de Didier. ¿Dónde está Didier? Al lado, ahí. Que lo hizo muy bien también, Didier, como catcher. Pero cuando le tocó sustituirlo, lo hizo a las mil maravillas. ¿Qué hiciste para ir 6 veces allí, batear de hit, 2 tubelles, llegar bailando a las bases? ¿Qué es eso? No, me preparé muy bien y puse todo el empeño en el bateo y dejé el arma en el terreno. Claro que sí, la dejaste en el terreno. Las madres que están ahí atrás, a ver, yo quiero que me hablen. Yo vi una gran familia en el terreno. Es verdad, se llevan así. Sí, cuéntenme. Sí. A ver, allá atrás está Maylen. Dime, Maylen, ¿cómo funciona esa gran familia fuera del terreno? A ver. Estamos todas unidas ahí en las gradas y apoyando al equipo para que todo salga bien y entre todas nos apoyamos ahí y nada. Qué bueno. Daime, ¿qué pasó cuando el equipo perdió? No me hable de la victoria. ¿Qué pasó cuando perdieron con Santiago y hubo que jugar el domingo? A ver, primero que todo, nuestro equipo nunca se desmotivó. Lo principal es que tuvieron el apoyo tanto de los padres como de los profesores, como de todo el público que estuvo allí, que siempre confió plenamente en cada uno de nuestros niños. Ya. Que siempre supimos que iban a ser campeones, estuvieran en la primera línea de combate o no. Ya nuestros niños son campeones. Judy es la mamá de Aparicio. Aparicio, óyeme, un somatotipo tremendo. ¿Tú quisiste, verdad, que Aparicio jugara pelota? O cuando llegó a la casa y dijo que quería estar en el área de béisbol, tú fuiste la que dijiste, no, porque hay que estudiar, porque la escuela. A ver, dime. No, yo no tengo problema con la escuela porque él es un niño excelente. Él se las arregla para estar bien en el terreno y cuando llega a la escuela, a pesar de que a veces tiene ausencia, asimilar perfectamente el contenido. Claro. Y si él dice que él incluso estuvo un mes que salió del entrenamiento y cuando dijo que quería volver, yo lo apoyé. Ahí, así es como sin es. Sin problema ningún. Metió tiempo. Una línea tremenda en el segundo juego contra La Habana. Una línea de hombre, como dice uno. Óyeme, Katia, tú eres la mamá de Ismael Ortega. Sí. Que es pitcher también. ¿Eh? ¿Cómo se apoya desde la casa Ismael? Bueno, Ismael es un niño que desde chiquito, desde que empezó en el deporte, siempre ha contado con el apoyo de su papá y el mío. Y nada, siempre le decimos que tiene que salir al terreno a defender su equipo y cuando le toque pichar, que le ha tocado claro, en esta serie con frente a Santiago, un juego decisivo, y después frente a La Habana, que tenga la mayor concentración. A Ismael le tocó ganar los dos juegos que quedaban el pase para allá, para Pensilvania. No, estoy cogiendo experiencia con los padres porque el mío tiene 2 años. A las 10 de la noche estoy tirándole pelota y él bateando, jugando pelota a las 10 de la noche, imagínese. Oye, me ve acá, tú no te vas a ir sin hablar, Marileibis, ¿eh? Marileibis estaba en las gradas como una de las otras madres, pero yo a ti te vi siempre seria. ¿Por qué? No, ¿qué va? ¿Eh? Todo el tiempo con un silbato y apoyando y gramar. Pita, que eso descontrola el equipo contrario. Claro, profe, ¿qué va a pasar de ahora en adelante para llegar a Pensilvania en la mejor forma posible? Bueno, buenas tardes. A partir de la semana que viene tenemos que concentrarnos. Ahí vamos a ver el horario de entrenamiento junto con los profesores. Nos reunimos con la comisión provincial porque tenemos también una preselección del equipo Gramma. Uh-huh. Donde se van a coger todos los niños de los municipios, ahí vamos a insertarnos también y de ahí veremos cuando nos informan sobre el terreno ya en Pensilvania. ¿En qué fecha es el torneo en Pensilvania?
Dice que es del 16 de agosto en adelante. Del 16 de agosto en adelante. Hay tiempo para prepararse. Muchachos, felicidades. Ustedes le han dado tremenda alegría a Cuba entera. Y a Granma en lo particular. Y a Bayamo de manera especial. Sigan así, como una gran familia. A Pachi y a mí nos tocó narrar esos juegos de ustedes. Y fue un honor para nosotros, de verdad, transmitir cada una de las cosas que ustedes hacían. A la familia, que sigan a esos padres así, unidos a todos. Como una gran familia. Yo vi madres de unos apoyar a otros niños, ayudarse. Hay un niño que está lesionado. ¿Dónde está? ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. Se hizo un esguince en la muñeca contra Camagüey. Y ahí estaba cuando anotó, creo que fue tú, cuando anotó Alfredito. Fue el primero que vino con su bracito enyesado a saludarlo y a levantarlo. Sigan así como una gran familia y los voy a despedir con un aplauso que nos vamos a dar todos por ustedes. Silvania nada, hagan en Pensilvania lo que ustedes saben hacer, que ya ustedes son campeón. Bien, vamos a hacer una pausa y nos vamos a ir, como iniciamos, con la novia de Bayamo.